en 2015 hicimos también en convenio con UDELAR, con la Cátedra de Ciencias Sociales, un estudio de la base de datos de IFCN, estudiando la eficiencia técnica de los sistemas de producción en el mundo. Que eso es parte de la charla que vamos a ver hoy, es la presentación de ese trabajo. Posteriormente, en este año, se concluyó una tesis hecha por Gabriela Pérez, que es una tesis de maestría en economía, con datos de la encuesta que hizo el INALE en el 2014, buscando también profundizar en tema de eficiencia técnica y frontera de producción, ahora ya no con los datos del mundo, sino con las bases de datos de todos los productores uruguayos y poder ver cómo nos posicionamos a la interna respecto a la eficiencia. Y después arrancamos hace muy poquito, y en realidad estamos arrancando, dirían, en un proyecto de investigación en coordinación con la Facultad de Agronomía también, FUCREA y CONAPROLE, para poder ponerle un poco más de ciencia, llamémosle, a los números que se han ido generando en este tiempo, y poder ahí también trabajar sobre la eficiencia técnica, pero también sobre la eficiencia económica y la productividad de los factores y la frontera de mínimo costo, que son aspectos que me parece que para poder seguir avanzando y poder tener elementos hacia dónde tienen que caminar los sistemas de producción lechero uruguayos y cómo hacer la intensificación, no solo se trata de ver cuántos litros por hectárea vamos a producir, etcétera, sino es muy importante con qué costo, con qué eficiencia económica lo hacemos. Entonces, es ponerle un poco más de economía a todo lo que estamos haciendo en investigación de sistemas, investigación básica. Entonces, en esa línea es que venimos trabajando. Incluso ahora, que no lo puse acá, estamos empezando un trabajo de eficiencia, de competitividad también en el sector industrial, que era como un debe que tenía el INALE, que está trabajando exclusivamente en el sector primario. Eso es un trabajo que estamos empezando, que no tiene nada que ver con esto que les digo, pero sí con el enfoque de que nos preocupa la competitividad. La competitividad se puede abarcar de muchas maneras. La presentación de hoy va a estar enfocada fundamentalmente al tema costos de producción. IFCN, que es la red que formamos parte, los principales países productores y consumidores de leche del mundo forman parte de esta red. El 90% de la leche que se produce en el mundo está representada en esta red. Y una de las características que tiene, genera mucha información a muchos niveles, es que cada país presenta sistemas de producción, o mejor dicho, tambos típicos de cada país, y esos son los que sirven de comparación para tener una idea cómo son los niveles de productividad y de costos de cada uno de los países. Uruguay ha presentado en los últimos años tres tambos típicos que caracterizan a productores de diferente tamaño. Un productor chico, un productor mediano, que más o menos representa lo que podría ser el promedio de la lechería nacional, y un productor grande. Bueno, ¿cómo vamos a encarar hoy la charla? Vamos a empezar con los costos de los tambos de los países competidores, y en ese sentido separamos, para que no quede muy entrevedada la información, sino poder verlas por sectores, compararnos con los del Mercosur, con Oceanía, Estados Unidos y Europa. Y tener, algunos países de Europa que seleccionamos, que son los que nosotros consideramos que en este momento están liderando los avances en producción y en productividad en Europa. Y después, ahí tenemos en esos números que vamos a ver, tambos pastoriles y tambos estabulados. Y después vamos a hacer como un promedio, independiente de la zona donde estén, entre los costos de los tambos pastoriles y de los costos de los tambos estabulados, que nos pareció que aportaba esta charla, que justamente se trata de ponerle número a los sistemas pastoriles y cómo se produce a pasto.
Y para terminar vamos a ver el estudio de la competitividad de los tambos uruguayos, que es el estudio que yo les decía que hicimos en el 2015, pero que en realidad nunca lo logramos hacer muy público, nunca logramos hacer una presentación formal como la que vamos a hacer ahora con un público grande de gente. Les prevengo que está muy interesante los datos, pero que presenta desafíos importantes para la lechería uruguaya. Esta es la terminología que se usa en IFCN, se los dejo para que quede la terminología. Por siglas, cada país se caracteriza por siglas, Argentina, Chile, Uruguay, y el número que le sigue es la cantidad de vacas que tiene cada uno de los modelos. Es simplemente para de un solo vistazo darse cuenta de qué estamos hablando. En el caso de Uruguay, por ejemplo, nosotros vamos a comparar con el tambo que es más promedio de Uruguay, como apuntar a lo que es la lechería promedio de Uruguay. Acá no estamos compitiendo, por decirlo de alguna manera, con un tambo de punta ni con un tambo de gran escala, que probablemente esos tengan mejor competitividad que la que les voy a mostrar. Va a representar un tambo promedio del Uruguay. Y elegimos los promedios, por lo menos para muchos países, igual, que representen más o menos los promedios, no en todos los casos, pero sí en la mayoría. Y el que tiene varios números es porque en el correr de estos 5 años que le vamos a mostrar, los propios modelos o tambos típicos fueron evolucionando en el número de tambos, en el número de vacas, perdón, porque fueron creciendo. Nosotros en los tambos típicos que ponemos vamos tratando de representar la realidad. Si el sector crece en leche, crece en carga, los modelos también van evolucionando. Y como ven, en Nueva Zelanda pasa lo mismo, en Australia lo mismo, van cambiando el número de vacas en función de lo que va haciendo el sector. No es una cosa estática. Y todos los años se actualizan en cuanto a costos de producción, en función de los precios y de esos parámetros. Bueno, comparemos los costos del Mercosur. En todas estas comparaciones arrancamos con los costos uruguayos. 2011, 12, 13, 14 y 15 de este modelo de productor medio. En el 2011 estábamos con unos 25 centavos y pocos de producción. Fuimos elevando la producción y hoy estamos en 29, 30 centavos de costo de producción. Esto es Argentina, es bastante parecido a los costos nuestros. Incluso a veces nos preguntamos si no hemos tenido tiempo de analizar por qué, porque en realidad la intuición que tenemos nosotros es que Argentina tendría potencial para producir más barato que nosotros, pero en la práctica no sucede. Chile, este modelo de tambo es en el sur de Chile, en la zona pastoril, que tienen parecido a Nueva Zelanda. Chile produce ahí el 70% de la leche, son muy competitivos y por más que no están en el mercado internacional en forma importante, creo que tenemos que seguirlo de cerca, porque producen a costos realmente muy buenos y por lo tanto tenemos que tener una mirada de cómo están produciendo y a qué costos. Y esto es Brasil, que ya tiene un sistema de producción distinto. Brasil tiene muchos modelos, no sé si este es el mejor para comparar, pero Brasil tiene tambos mucho más chicos que los uruguayos. En este caso pusimos un tambo de 20 a 25 vacas en el sur y que es estabulado, a diferencia de los otros que son pastoriles. Ahora nos comparamos con Oceanía, volvemos a poner la raya de Uruguay. Estos son los costos de Nueva Zelanda. Estaban un poco más caros que nosotros en este periodo, pero en el 2015 se aproximaron bastante a los costos nuestros. Después tenemos Australia, que está en costos un poco más bajos, pero más o menos estamos entreverados en el tema costos, no grandes diferencias. Y pusimos esto no porque fuera representativo, sino porque hay que abrir los ojos. Esto es un tambo estabulado de 1000 vacas en California, Estados Unidos. Fíjense ustedes los costos de producción que tienen. No es el promedio de Estados Unidos. Estados Unidos produce a costos muy superiores a eso, pero tienen un sistema de producción que pueden competir muy bien con nosotros. Entonces, es otro sistema que me parece que tenemos que seguir y abrir los ganchos. Y este es el tambo más típico de Estados Unidos, Wisconsin, que es la zona típica lechera de toda la vida, donde están los productores familiares, que fueron creciendo, se fueron tecnificando, pero fíjense ustedes los costos de producción que tienen arriba de 45 centavos. California son grandes empresas que han invertido en grandes emprendimientos estabulados. Acá yo les puse el de 1100 vacas, pero en IFCN hay otro de 3000 vacas,
que tiene costos de producción también muy competitivos. Bueno, pusimos el de 1000 por ser un poco más bajo. Después tenemos los costos de Europa. Arrancamos con Uruguay nuevamente. Esto es Irlanda, un tambo de 60, 70 vacas. Este tambo es europeo, pero es pastoril. Es un tambo pastoril. No tenemos todavía muy identificado motivos y razones por las cuales estaba tan alto acá y bajó, pero fíjense que si miramos el último dato que tenemos, que es 2015, está siendo bastante competitivo con los costos nuestros. Esto es Alemania, un tambo de alrededor de 100, 120 vacas. Y esto es Francia, con un tambo de 50, 60 vacas. Y Holanda, un poco más arriba, o bastante más arriba en realidad, con un tambo de 70, 100 vacas por ahí. Como ven, con Europa hay diferencias, ventajas aún, por la cual guardamos un nivel de competitividad en costo. Ahora les queríamos mostrar esto, que me pareció interesante. De estos mismos que les presenté ahora, son los mismos. O sea, que tampoco están ponderados por nada. Es hacer el promedio simple de estos tambos que les mostré, pero agrupados de diferente manera. Nuevamente ponemos a Uruguay como base. Esto es el promedio de los tambos pastoriles, que acá incluye el de Irlanda porque es pastoril. Fíjense ustedes, hoy estamos bastante parecidos cuando hace unos años teníamos una ventaja contra el resto de los tambos pastoriles, que ellos sí compiten directamente como nosotros, como es Australia, Nueva Zelanda, la propia Argentina, que ahora no está compitiendo fuerte en el mercado internacional, pero digo, tiene un potencial, como todos sabemos, y en su momento compitió fuertemente por el mercado. Y después tenemos los sistemas estabulados, que como ven, si uno hace un promedio, realmente están en un nivel de costos superior. O sea, que los sistemas que producen la leche tienen un sistema que tiene sus características y sus problemas y sus dificultades, pero logran costos de producción totales menores. Una cosa que es interesante, no por buena, sino para abrir los ganchos y prestar la atención, es la siguiente. Si uno mira la diferencia que teníamos en el 2011 entre los tambos estabulados y nosotros, era de 21 centavos en el costo. Una diferencia realmente muy importante. Si uno mira ahora, la diferencia está en 11 centavos. La diferencia se vino a la mitad. No sabemos todavía si esto es una tendencia irreversible o si fueron causalidades de algunos años particulares, de la crisis, de lo que fuera, pero es algo que por lo menos nos hace alertar en cómo vamos a seguir intensificando nuestro sistema de producción y sus costos. Y con los sistemas pastoriles teníamos 8 centavos y ahora tenemos 1. También se achicó la brecha. O sea que nosotros nos movemos, porque nosotros en este periodo no es la misma lechería, hubieron cambios muy importantes en producción, en productividad, etcétera, pero el mundo también se mueve y hay que ver en qué dirección. Acá parecería que nos movimos, pero encarecimos bastante nuestros costos de producción. Habría que interpelar hasta nuestro propio sistema de intensificación, que tuvo cosas muy buenas, pero capaz que tuvimos un exceso de incremento de costos. Lo planteo como una interrogante para ver. No, hoy no estoy dando respuesta. Capaz que mañana podemos avanzar con estos mismos números y buscar algunas respuestas. Este cuadro es medio masa, pero podría ser interesante para que queden. Son los mismos números que están en la gráfica, pero para que queden. Y hecho base 100, no hecho base costo. Uruguay, si cada año fuera 100 el costo, tenemos el caso, por ejemplo, de Nueva Zelanda, que en el 2011 era 140, o sea que tenía un costo un 40%. Y hoy tiene un costo un 8% más que nosotros. O sea que perdimos ventajas de costos con Nueva Zelanda. Y por poner un ejemplo, Alemania estaba en un 85% arriba en los costos y hoy está en un 37%. Simplemente como para tener los datos que mostré las gráficas en una base 100. Bueno, en conclusión, creo que tenemos desafíos para la lechería uruguaya. En este periodo, los estabulados tenían en promedio tenían un 90% más costo que nosotros
y hoy tienen un 36% más costo que nosotros. Y los pastoriles de un 31% que tenía, hoy tienen un 3% más costo que nosotros. O sea que son como alertas a tener, para ponerlo en la mesa de trabajo. Hoy hablaban de la necesidad de trabajo interinstitucional. Bueno, si será necesario trabajar institucionalmente. Nadie solo va a poder encontrar la respuesta a estas interrogantes o a estos desafíos. Es el país que tiene que buscarle la vuelta. Bueno, y con esto pasamos a la segunda parte. Esto se focaliza en el estudio de la base de datos de IFCN para un año en particular. Después del desafío que tenemos es agarrar una serie histórica y ahí va a salir información más rica. Aquí, bueno, formamos un equipo técnico con Federico García de la Facultad de Agronomía, que es agrónomo y doctorado en economía, que fue el que puso toda la parte, digamos, de investigación académica, y el equipo del INALE, compuesto también por agrónomos y economistas, que sirvió, digamos, de masa crítica y de discusión de los resultados. Nosotros conocemos más de lechería y de repente no tanto de las técnicas econométricas de investigación, pero bueno, en la discusión de los que están más en la lechería con los que están más en la economía, se permitió ir puliendo un trabajo que creo que sale datos de interés. Los objetivos de este trabajo fue analizar la eficiencia técnica y la de escala, y ahora voy a precisar un poquito más. Y a su vez aprovechamos que en la base de datos de FCN hay de todo y comparamos el Uruguay contra todos los modelos del mundo o todos los tambos típicos del mundo, y ahí nos dimos cuenta que en realidad no tenía mucho sentido. Lo hicimos, pero compararnos con un tambo de India de repente, que son chicos y que en realidad no salen al mercado internacional, no compiten directamente, como que no nos aportaba mucho. Entonces después dimos un paso y dijimos, no, focalicemos en compararnos con los pastoriles. Y después focalicemos y comparémonos con los que están compitiendo en el mercado internacional con nosotros, para ponerle foco. Y eso lo fuimos sacando de los propios resultados y haciendo críticas a los resultados. Bueno, y otra cosa será evaluar la potencial de aplicar esta metodología, que posteriormente la seguimos aplicando y la vamos a tratar de seguir afinando. Definiciones básicas. ¿Qué es la eficiencia técnica? La eficiencia técnica hace referencia a los recursos que usamos referido al producto que saco. Nosotros estamos muy acostumbrados a usarlos por separado. ¿Cuánto me produce una vaca? Y bueno, o 20 litros, o 7.000 litros por lactancia. ¿O cuánto me produce una hectárea? 5.000 litros, 10.000 litros. Pero esto, el desafío que tiene es que une en un mismo análisis los principales factores de producción y te dice, este tambo es el que mejor combina todos los factores de producción. Obviamente no pudimos poner todos, tuvimos que seleccionarlos y ahora les explico cómo fue que seleccionó. Otro tema que sale es de la eficiencia de escala. Es, comparado con los países que compiten con nosotros, cuál sería la escala óptima o por lo menos mínima para poder ser más o menos competitiva en la combinación de recursos. Es importante determinar esto, que vamos a hacer la eficiencia técnica, que no tiene que ver con una eficiencia económica. Yo les mostré hoy que no salíamos mal parados si analizábamos costos de producción comparado con los otros, y eso sería más parte de la eficiencia económica. Bueno, nosotros estamos produciendo relativamente barato y todavía, más allá de que en la diaria nos cueste y nos pesen los costos, nos comparamos con el mundo y sigue habiendo una brecha. Acá es, independientemente de los costos de producción, en unidades físicas. Eso es importante, porque ahora les voy a explicar por qué. Entonces, ¿qué se hizo? Se seleccionaron cuatro recursos: tierra, vacas, recursos humanos, mano de obra, y concentrados, como tres recursos importantes y que era fácil de sacar de las bases de datos. Porque, por ejemplo, fertilizante podría ser interesante, pero eso ya en las bases de datos no salen fácil porque están dentro de unos costos. Es difícil encontrarlas en cualquier base de datos, cuánto fertilizante usa un producto. Entonces se usaron las más conocidas de los recursos. Fíjense ustedes que entre concentrado y mano de obra tenemos entre el 45 y 50% de los costos, 30 y pico de concentrado más 14 de mano de obra. Ya el 50% de los costos están reflejados acá, por lo menos en los tambos uruguayos. Y después tierra, como costo de oportunidad de la tierra, también es un costo bastante importante, y que ni de hablar de las vacas, que es esencial para la lechería.
Bueno, ¿y qué fue lo que hicimos? Comparamos toda la base de datos, que son 55 países, y después seleccionamos los sistemas pastoriles, y acá les mostramos cuáles son los tambos que participan en FCN que tienen sistemas pastoriles, y los principales competidores nuestros, que acá, independientes de que sean pastoriles o no pastoriles, consideramos que estaban compitiendo. República Checa, Bielorrusia y Polonia no son grandes competidores hoy en el mercado internacional, pero tienen una producción y están creciendo mucho en lechería y con muy bajos costos, entonces también nos pareció importante ponerlos en el... Y después agarramos una serie de países de Europa para que representan en última instancia lo que es la Unión Europea. Dentro de los sistemas que describe IDFCN, en estas categorías se agrupan estabulado fijo, estabulado libre, freestall, que es el más popular, digamos, y el más generalizado. Y otros son más bien para tambos chicos, donde tienen más encasillada a la vaca, digamos. Después feedlot, que es una categoría de tambos que en realidad no produce alimentos, sino que compra todos los alimentos. Es estabulado, pero no produce el silo, no produce nada, compra todo, que eso hay varios países que tienen esa modalidad. Después los pastoriles, y después hay una categoría de pequeña escala, cuando ya son... Me queda bien, gracias. De pequeña escala, que es cuando ya son tambos chicos. Voy a ir un poquito más rápido. Y después tenemos que, en esto que vamos a ver, los predios familiares son el 59%. Y avanzo un poquito, si no, no llego. Son los tres modelos que presenta, perdón, los tres tambos típicos, porque no son modelos, los tres tambos típicos que presentó Uruguay en ese año. Les presento el del medio, 142 vacas, que tiene 205 hectáreas, 4 con una mano de obra, de las cuales 2 son familiares y 2 son contratadas, 250 toneladas de concentrado al año compra, 823.000 litros de leche, y el rendimiento individual es de 5.700 litros por vacas, o kilos, mejor dicho, porque esto está corregido a leche por sólidos. Los tambos pastoriles, tenemos acá una cantidad de datos estadísticos, pero para que tengan una idea, miremos la mediana, es un tambo de 156 vacas con 143 hectáreas, ven que acá ya tienen más carga que nosotros, 4,7 de mano de obra, 110 de concentrado, bastante menos que nosotros, la misma producción que nosotros, más o menos 800.000 litros, y producciones individuales más o menos parecido que nosotros. Y después tenemos los competidores en general, lo que acá es una melange de estabulados y pastoriles. La mediana es de 174 vacas con 164 hectáreas, 4 de mano de obra, 240 toneladas de concentrado, 1.400.000 litros de leche, o sea que el doble, o no llega al doble, pero bastante más grande que nosotros, y 7.000 litros de leche por vaca, que es el sesgo ese, lo están dando los estabulados con mayor producción individual. Esto para tener una idea de qué estamos hablando. Resultados por sistema de producción. El estabulado libre es el que logra los mejores niveles de eficiencia técnica. Recuerden que los costos eran más altos. Ahora después vamos a ver cómo lo calculamos. El pastoril tiene un 85% de eficiencia técnica respecto al estabulado. Probablemente, que tenemos que profundizar, dado por que el estabulado apunta a una producción por vaca individual bastante más alto y que por lo tanto requiere de menos tierra y de menos mano de obra, digo, por litro de leche que produce, y eso sea intrínseco, digamos, los pastoriles tendemos a tener esa ineficiencia por propia definición. Estos son cómo salió parado Uruguay en los tres tambos que presentamos contra los tambos pastoriles. El tambo más chico tenía un 56% de la eficiencia de los mejores tambos. El 1 es el que tiene el 100% y que es lo que se llama la frontera de producción. Está marcado por los que mejor combinan los recursos. 75 y 83. O sea que tenemos bastante camino por delante para avanzar y mejorar. ¿Y en dónde está marcada esas diferencias de eficiencia? En lo que son las holguras que acá las definimos, que es dónde es que existe la mayor diferencia. Y bueno, la mayor diferencia está en la tierra.
En términos comparativos contra los demás pastoriles, nosotros producimos muy bajo por hectárea. Eso es lo que sale de este análisis. Pero estamos comparando contra Nueva Zelanda, que todos conocemos que son realidades diferentes, ¿no? Es así, pero es como para contrastar. Después tenemos que filtrar y relativizar y ver, pero nos parecía interesante mostrar así. Y tenemos un problemilla de concentrado. Estos tambos se pasan de concentrado para lo que son los competidores internacionales, pero muy poquito, llamémosle, no le dimos mucha importancia en la cosa. Si nos comparamos contra todas las contra todos los competidores, perdón, las ineficiencias se aumentan un poco y aparte de la tierra salta claramente que tenemos una eficiencia de mano de obra, probablemente, nos falta profundizar, esté dado por los estabulados y la mayor eficiencia que puedan tener por litro de leche. Recuerden que esto es costo por litro de leche. Cantidad de producción que saco por unidad de factor y cómo combina. Resultados entonces, tenemos estas ineficiencias con los competidores, tenemos estas ineficiencias con los pastoriles, que ya las habíamos visto. Con los mismos recursos que tenemos, deberíamos producir entre 40 y 50% más para lograr lograr la eficiencia de los tambos, eficiencia técnica de los tambos que en esta base de datos tenían, que son tambos de Nueva Zelanda, Estados Unidos, Holanda y República Checa. El tambo chico nuestro de 71 vacas, que produce 310.000 litros al año, tiene una ineficiencia de 56%, o mejor dicho, la ineficiencia es el otro, el 40. Tiene una eficiencia del 56, está lejos del 1, por problemas de escala fundamentalmente. No porque combine tan mal los recursos, es porque la escala es chica. Eso estaría diciendo que para nosotros poder competir, la escala mínima de producción de Uruguay debería ser de 550.000 litros. Que esto es interesante tenerlo, porque cuando hacemos políticas públicas o tratamos de poner dinero en desarrollar tambos, bueno, ¿cuál tendría que ser? ¿A qué tendríamos que estar apostando? Y bueno, a tambos que tengan un nivel de producción de estas características para que realmente puedan competir en el mercado internacional, que en última instancia todos estamos compitiendo en el mercado internacional. ¿Cuáles son los recursos que determinan esta ineficiencia? Ya lo habíamos visto medio rápido, la tierra y la mano de obra. ¿Cuáles son los desafíos entonces para mejorar la competitividad nuestra? Es incrementar la productividad y utilización de las pasturas y de las reservas forrajeras. Y no se crean que esta transparencia la preparé para esta charla. Esta transparencia la preparamos en el 2015. O sea, no tiene nada que ver con la charla, aunque es muy propicia para esta charla. Y lo otro que nos queda es mejorar la productividad de la mano de obra. Y ahí sí entra el tema de las necesidades de inversiones en salas de ordeñe eficientes y maquinaria e infraestructura, que todos sabemos que tenemos cierto déficit, pero es difícil porque hay que meter muchos pesos, digamos, ahí. Pero de este estudio salen que acá hay dos caminos claros que tenemos que tener en cuenta en la intensificación y en el progreso que Uruguay quiera tener. Y acá viene una explicación que une lo que yo le decía. Esto es eficiencia técnica, no económica. Uruguay tiene un bajo costo del litro de leche en términos relativos internacionales porque los precios de la tierra y la mano de obra son bajos en términos internacionales. Un salario en Nueva Zelanda o en Holanda, calculen ustedes que es bastante más que el nuestro. Y una hectárea de tierra en esos lugares también cuesta bastante más que el nuestro. Entonces, la ventaja que hoy estamos teniendo es fundamentalmente por esto y no tanto porque seamos muy eficientes en términos físicos, digamos, de recursos que pongo y productos que ponga. Y una hipótesis que hay es que si la globalización mundial sigue avanzando, vamos a estar cada vez más interconectados y los factores de producción van a valer cada vez más parecido en todos lados. Hace unos años el maíz acá no tenía nada que ver con el maíz internacional y hoy prácticamente el maíz vale lo mismo en todo el mundo. A la larga, si sigue en buenos términos el desarrollo de la humanidad, llamémosle, los recursos van a tender a ser parecidos o homogeneizarse. Y el salario acá va a crecer, y enhorabuena, porque para eso queremos que crezca la lechería, para que todo el Uruguay mejore, pero para eso, entonces van a tender a igualarse. Entonces nosotros, si se van a igualar los factores de producción, tenemos que buscar ser eficientes en el uso de esos factores, y no porque hoy sean baratos, no buscar esa eficiencia. Muchas gracias.